Es una de las carreras más antiguas a nivel nacional. Yo creo que está entre las primeras tres, hablamos con el presidente de la federación, de las primeras tres más antiguas que tenemos. Y con todo gusto la vamos a presentar. Buenos días, gracias Carlos. Pues vale lo que es la convocatoria. La Asociación de Ciclismo Organizado AC del Estado de Veracruz, en el aval de la Federación Mexicana de Ciclismo AC y con los apoyos del Instituto Veracruzano del Deporte, los municipios de Veracruz, Alvarado y Boca del Río convocan a todos los ciclistas del país a la 57ª Clásica Ciclista Veracruz-Alvarado-Veracruz de 140 kilómetros en las categorías Elite y Juvenil y 70 kilómetros en las categorías Master Femenil a realizarse el domingo 7 de octubre del 2012. Y vamos a ver las premiaciones por categoría. La bolsa general es de 50 mil pesos. Categorías que salen aquí del puerto de Veracruz, como ya se mencionó, salen del Asta Bandera, ubicada lo que ya sabemos, Boulevard Ávila Camacho y Bolívar. Va a ir, como siempre, las patrullas al frente, camionetas de jueces, coches de jueces, que van a estar verificando que ningún corredor se nos vaya a adelantar. Cabe mencionar que Alvarado también va a ser partícipe en la premiación. Vamos a dar por ahí medallas, ya son 57 años de participación continua. Y hablar de la carrera ciclista Veracruz, Alvarado Veracruz, pues nos remonta a 57 ediciones, ya en este año se está proyectando la 57ª edición de estas carreras. Obviamente el recorrido, todos ustedes conocen del majestuoso escenario que corresponde a la carrera que se abarca, en donde solamente para hacer mención se abarcan tres municipios participando directamente más, y es el andar político que el gobierno del estado, que conduce el gobernador del estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa, y el Instituto Veracruzano del Deporte a través de su director general, el licenciado Rafael Cuenca Reyes, es la instrucción de apoyar no solamente eventos federados,